Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Soy Autónomo Televisión. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Juliet. El análisis de los hechos más importantes, el panorama local y regional, así como las historias de nuestra gente, están presentes cada 8 días en este programa periodístico elaborado por estudiantes, docentes y profesionales del Programa de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Estamos presentes en las redes sociales a través de Twitter en la cuenta @soyautonomounap o en Facebook en el perfil Soy Autónomo UNAP para comentar los temas de cada emisión y proponer el cubrimiento de otros. Veamos a continuación los avances de la información que ha preparado nuestro equipo periodístico para esta semana. Conozca en Soy Autónomo la situación de incertidumbre por la que atraviesa el Hospital Universitario de Santander. UNAP Virtual se llevó el Premio Colombia en Línea 2013. Entrevista con Na Morales y Los Benditos. Un grupo de estudiantes de periodismo ingresó al Hospital Universitario de Santander para comprobar qué ha pasado con los trabajos de reforzamiento del principal centro de atención en salud del Oriente colombiano. Y lo que se encontraron nuestros compañeros no fue precisamente muy esperanzador. A pesar de la multimillonaria inversión en su reforzamiento estructural, en el hospital no funciona ni la contingencia ni la emergencia. Veamos por qué. El servicio de urgencias simplemente es un reflejo de lo que está sucediendo de urgencias hacia arriba. Es un escenario donde usted va a encontrar cemento, tierra, polvo, disminución del espacio, movimientos de áreas. Hay un hacinamiento evidente, no hay separación como tal de hombres, mujeres y niños, que es lo que normalmente en un servicio se debe hacer. El Hospital Universitario de Santander lleva 8 años prestando servicios de atención en salud en el oriente colombiano. Nació un minuto después de la medianoche del 5 de febrero de 2005, sucediendo al liquidado Hospital Universitario Ramón González Valencia. Este informe especial relata lo que para unos es un avance sustancial en la infraestructura del UCS y para otros un calvario en la atención a los pacientes. El edificio de 13 pisos de luz empezó a ser intervenido para reforzar su estructura el 18 de agosto de 2011 por la firma constructora OSP Orlando Serrano, con un presupuesto inicial de 13.400 millones de pesos y un plazo de 10 meses para su terminación. Durante ese mismo periodo de tiempo, la institución prestadora de salud reportó unos ingresos recaudados por 38.000 millones de pesos, una capacidad económica para emprender obras de interventoría y mejoras estructurales en el hospital. Usted tiene que hacer un reforzamiento que es ni más ni menos que meterse a la casa, desocupar todo y poder meterse con toda la estructura de columnas, de vigas, a reforzarlas. Lo ideal es que cuando usted tiene que hacer algo de ese tamaño, usted se vaya de su casa y se vaya a temperar a otro sitio mientras le hacen tamaña intervención. Cumplido el plazo de terminación de las obras de reforzamiento, el contratista reportó apenas un avance del 34%. Posteriormente, en 2012, el hospital firmó una prórroga que añadía tiempo y dinero a la obra. Es decir, la planeación inicial de la construcción, elaborada por el anterior gerente de luz, Germán Javier Daza Vargas, no contempló las situaciones adversas por las que iba a atravesar un edificio de 50 años de antigüedad, como lo es el hospital durante las mejoras estructurales, y tampoco previó que el presupuesto aumentaría 6.000 millones de pesos y el tiempo por más de 2 años. Para nadie es un secreto que una obra de tan gran magnitud no se podía hacer en 10 meses. No sabemos por qué ese plazo se dio en ese inicio, en ese momento, en el inicio de la obra, pero como estamos viendo, esta obra más o menos da para unos 2 años y medio. Las obras de sismoresistencia no han tenido demoras en lo que es la adición de recursos, ha tenido demoras en la ejecución de la obra. Y la ejecución de la obra, que obviamente prácticamente podemos estar hablando de que vamos a triplicar el tiempo en el cual se estuvo planeada, obedece a que es una obra que se está haciendo en vivo y en directo. Cualquier plan de contingencia es inocuo, no sirve, teniendo la gente adentro. Pero a eso hay que sumarle que los planes de contingencia que tal vez se programaron en esa época no fueron concertados. Elaboraron tal vez algunos planes de contingencia pensando que no iba a haber contingencia. Y lo que iba a haber era eso, que iba a haber problemas gravísimos en la prestación del servicio.
La modernización de luz es la fase de adecuación tecnológica y científica que sigue a estas obras de reforzamiento. Si se interroga sobre la duración o el presupuesto de la fase que se avecina, aún las directivas de luz no tienen claro un posible presupuesto ni una duración. La modernización apenas se encuentra en estudio para ser avalada por el Ministerio de la Protección Social y Salud. Ahí de una vez salga aprobado ese proyecto médico-arquitectónico, se empiezan a hacer los cálculos de todo lo que tiene que ver con la parte hidráulica, con la parte de redes eléctricas y otras cosas que tienen que tener para poder llevar a cabo este proyecto. Desde hace más de 18 meses, los pacientes de la zona de urgencias han tenido que soportar el ruido y el polvo que dejan las obras de reforzamiento. La formulación de los planes de contingencia, que inicialmente se pensaron para mitigar las incomodidades en los pacientes, falló. Como consecuencia, hay un panorama de riesgo que atenta contra la salud de la comunidad hospitalaria. Todas las instituciones que tengan que pasar por procesos de reforma o de ampliación o de reforzamiento estructural han tenido que pasar por planes de contingencia, algunos más severos que otros. Yo pensaría que la condición actual de este hospital, pues es una condición extrema desde el punto de vista de contingencia, por la magnitud y por la severidad de las obras que están impactando actualmente en el reforzamiento estructural. Desafortunadamente, cuando yo llegué ya la obra estaba contratada, ya llevaba aproximadamente unos 8 meses de contratada, y efectivamente pues pensamos nosotros que hubo que ser como más exigentes en los planes de contingencia. Inclusive, si hubiese habido la posibilidad de haber prestado algunos servicios por fuera de la institución, se debió haber hecho. Sin embargo, hoy en día estamos haciendo los planes de contingencia necesarios. Esas obras necesitaban unos planes de contingencia que permitieran mitigar el impacto de esas obras, y esos planes de contingencia nunca funcionaron, por lo tanto se vieron afectadas las condiciones en las cuales estaban siendo atendida la población que llega al Hospital Universitario de Santander. Luz tiene un inventario de 364 camillas distribuidas en 9 áreas médicas que componen el hospital. Urgencias posee un espacio de 232 metros cuadrados, en donde se pueden ubicar 48 camillas. De acuerdo con los datos proporcionados por las directivas del hospital, la demanda diaria en esta zona de Luz oscila entre los 100 y 130 pacientes, un número que sobrepasa las camillas disponibles. Dicha congestión se hace más crítica cuando se deben atender pacientes en medio de obras en ejecución. Impresionante, una cosa horrible, horrible. O sea, esto ya es inaudito, prácticamente como si se hubiera convertido en un negocio. La salud es un negocio. Están tirados como perritos, unos en el piso, les tiran unas cobijitas, o la gente, si tiene una chompita, la tira en el piso y acostados ahí. Eso es increíble, ¿verdad? Que a un enfermo lo traten de esa forma. Aquí adentro sí es bastante difícil porque tenemos pacientes. Entonces el constructor tiene que tener cierto cuidado con el ruido, con el polvo, con la ventilación, para no causar traumatismo en los pacientes. Uno ve que los médicos se esfuerzan por hacer lo posible por los pacientes, pero lastimosamente el sitio en el que los tienen sí es muy preocupante, porque pues uno pasa por los pasillos y todos están por ahí regados, algunos se quejan, entonces por ahí mismo es donde tiene que pasar la gente que va hacia las habitaciones, entonces es súper incómodo. Cada pabellón del hospital destinado a la atención de urgencias no exceden los 130 metros cuadrados. Los requisitos mínimos de habilitación implementados para brindar seguridad en los pacientes no se cumplen al interior de estos pabellones. Por ejemplo, entre camilla y camilla debe haber 1 metro de distancia. Sin embargo, en la zona de urgencia de Luz, las camillas están separadas por un espacio mínimo de 50 centímetros e incluso muchas veces están completamente pegadas una junto a la otra. No todos los pacientes que están en servicio de urgencias corresponden a patologías infecciosas. Hay pacientes que están en observación en tránsito, pacientes con patologías quirúrgicas, por ejemplo, intraabdominales o intratorácicas, que el riesgo de contaminar otro paciente es bajo. Obviamente los pacientes que tienen una condición que indican un estado de aislamiento, pues están en unas localizaciones diferentes a las que todo el mundo suele ver cuando se llega a esa área de urgencias. En el ámbito microbiológico, que es lo que yo podría evidenciar, hay enfermedades, sobre todo las respiratorias, que requieren un tratamiento especial y requieren que los pacientes sean aislados de una manera adecuada. Eso no existe en el área de urgencias en este momento. Pero no solamente son las obras de sismorresistencia las que provocan la congestión en el área de urgencias del hospital.
La ineficiente red hospitalaria de Santander es otro factor que entra en juego. Una problemática de la que se tiene registro desde 2005 durante cierre de hospitales en 7 municipios del departamento. Nosotros tenemos una red bastante deficiente, ¿cierto? Una red que verdaderamente está colapsada, una red que no tiene capacidad en este momento resolutiva. La red hospitalaria Santander está compuesta por 89 hospitales públicos, de los cuales 82 son de primer nivel, 5 de segundo nivel y 2 de tercer nivel. Dentro de estos dos últimos se encuentra el UZ, punto de referencia para el departamento por su portafolio de servicios que van desde medicina general hasta medicina nuclear y genética. En 2013, debido al cierre de la EPS Solsalud, la red se congestionó, tanto así que en el mismo periodo de tiempo, la demanda de pacientes del UZ aumentó un 200% en la atención de servicios de urgencias. Un paciente que no es ni siquiera quirúrgico, no está sangrando. Un paciente con una crisis tiroidea le dicen, no hay internista. Y para atender eso se requiere inicialmente que le haga una muy buena evaluación a un internista y luego que le haga un endocrinólogo. No le atienden, medio le atienden la urgencia y lo mandan a Bucaramanga, al hospital universitario. Vaya que allá sí hay los especialistas que usted necesita. No le resuelven el problema al paciente y lo envían para acá. Igual pasa en otros hospitales donde no hay suficiente disponibilidad de especialistas, donde no hay suficiente disponibilidad de elementos de diagnóstico. Es un tema que se vuelve casi que una cadena de insucesos, digo yo. Fueron los estudiantes de la Facultad de Salud de la UIS quienes prendieron las alarmas sobre las dificultades en la atención a los pacientes que tiene esta institución prestadora de salud. La causa, las obras de sismoresistencia. Como estudiantes consideramos de que nosotros en el Hospital Universitario de Santander estamos aprendiendo todo lo que no debe aprender una persona que se está preparando para brindar unos servicios de calidad a una población que se encuentra precisamente sediento de una calidad, de una atención de calidad. El cese de actividades académicas culminó el 23 de septiembre con una mesa de concertación, donde delegados del gobierno departamental, directivas de Luz y estudiantes de la Facultad de Salud de la UIS se sentaron para formular un plan de contingencia de 6 puntos que pretende aumentar la presencia del cuerpo asistencial y la calidad en la atención al paciente. De alguna manera la lectura que hizo el gobierno sobre las demandas de los estudiantes básicamente reflejaban la preocupación de toda la sociedad alrededor de la prestación eficiente de servicios de salud en el hospital universitario. Entonces no lo asumimos como un cuestionamiento, como una protesta exclusiva de un sector universitario, sino que interpretamos o hicimos una lectura de que allí había un clamor por parte de la sociedad en general alrededor de la prestación en el hospital universitario. Confiamos en la palabra de las personas que estuvieron sentadas en estas mesas de discusión y aún así estamos a la espera de los resultados para lograr los objetivos que nos planteamos desde un principio. El Hemocentro, la UCI Pediátrica Neonatal y la nueva Central de Urgencias son los 3 proyectos civiles en los que el hospital centrará sus fuerzas durante el segundo semestre de 2013. El costo total de las obras es aproximado a los 10 mil millones de pesos, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Salud Departamental. Lo que hoy estamos previendo es que ese edificio que hoy tenemos, esa estructura que hoy tenemos, por lo menos se actualice en relación con las demandas, más que demográficas, con las demandas de atención de servicios a la que debe responder. Unidad de cuidados intensivos, un banco de sangre que cumpla las normativas, una UCI de adultos que amplíe la oferta. Desde la crisis financiera del desaparecido Hospital Universitario Ramón González Valencia, no se tiene registro de una inyección de recursos similar a esta. Son casi 4.000 metros cuadrados, un nuevo espacio equivalente a la mitad de la cancha de fútbol del Estadio Alfonso López, con el que van a contar los pacientes quienes acuden a Luz. Sin embargo, los nuevos proyectos no pueden enredarse en el espiral de retrasos, hacinamiento entre los usuarios y malas condiciones en la atención de los pacientes que atraviesa la ejecución de reforzamiento estructural. Pues yo pienso que la enseñanza es que es muy difícil iniciar una obra teniendo pacientes en el área. Entonces la enseñanza es que no podemos volver a cometer el error. Lo digo como institución, más no como gerente, porque yo en ese momento no fui el que firmé el contrato, pero sí lo digo como institución, porque esto es de instituciones, más no de personas. Nosotros debemos, en el momento que se empiece a
actuar o a construir una obra, tenerlo libre de pacientes para que la obra pueda avanzar y no le causemos malestar y no le causemos tanta problema a la persona que está recibiendo la atención médica. El compromiso de los directivos, el contratista y el gobierno departamental es que en 2015 Santander y el Oriente Colombiano cuenten con un hospital renovado, capaz de resistir a un fuerte movimiento telúrico y con capacidades científicas y médicas a la altura de un hospital de tercer nivel. Vamos a unos mensajes y regresamos enseguida. Recuerde que puede seguirnos en Twitter y Facebook y de esta forma hacer parte de la comunidad que debate sobre temas importantes e historias de la ciudad. Buenas noches, recuerde que puede interactuar con nosotros a través de este espacio. Estamos presentes en Facebook y Twitter, búsquenos como @soyautonomounap. Acerca del tema de panorama de la pasada emisión, oferta laboral en Bucaramanga, en Twitter, @fajotome nos escribió. La oferta laboral en Bucaramanga no solo se estancó, también quebró y sigue quebrando los participantes de ese gremio. Y con base en el análisis de la presente emisión, preguntamos a nuestros seguidores qué opina del estado actual del Hospital Universitario de Santander. En Facebook, Jaime Enrique Payares Espinosa participó. Aún no entiendo cómo han hecho los administrativos y empleados de Luz para mantenerse en una organización en déficit. El Estado no puede evadir su responsabilidad. Ese es el lugar para asistir a la población que no posee recursos. Y sobre el mismo tema, Fabio Torres Medina comentó: el Luz comenzó como un apoyo para el pueblo santandereano que por diferentes razones no podía acceder a un sistema de salud en costos. El tiempo pasó y estructuralmente el hospital no evolucionó. Hasta hace poco decidió remodelar ciertos lugares en sus instalaciones, pero la atención al público no es la mejor. Lo invitamos ahora mismo a participar de los temas de debate de la presente emisión. Estamos en Twitter y Facebook. Nuevamente, UNAP Virtual fue seleccionado como el mejor sitio de educación del país por el premio Colombia en Línea 2013. El pasado 15 de octubre se le otorgó a la plataforma UNAP Virtual el galardón Colombia en Línea, brindándole por tercera vez el primer lugar a la página web en la categoría Mejor Sitio de Educación del País. También estuvieron nominados en la misma categoría Wantubi, plataforma virtual de orientación vocacional, y Wedubos, página que permite crear cursos masivos en línea abierta. El solo hecho de estar nominados es un logro, pero el recibir el premio pues es un reconocimiento, la ratificación de la calidad educativa que brinda la universidad, de la calidad de los procesos que nosotros adelantamos. Durante más de 14 años de trayectoria, UNAP Virtual ha participado en este certamen en 4 oportunidades. Ha recibido 4 nominaciones y ha obtenido el primer lugar en los años 2006, 2008 y 2013, con lo que ratifica la calidad de esta unidad de apoyo académico. Representa y ratifica la acreditación institucional que se nos otorgó el año pasado, como una universidad de alta calidad, y pues también estamos diciéndole a la comunidad que tenemos unos programas educativos virtuales con un modelo educativo virtual de mucha calidad. UNAP Virtual, conformada por 15 personas aproximadamente, es la unidad de apoyo académico responsable de diseñar, desarrollar e implementar acciones de formación educativa innovadoras para las modalidades virtual y presencial, usando las tecnologías de información y comunicación. Recibir este premio pues significa muchísimo, teniendo en cuenta que cuando nosotros iniciamos la conceptualización desde el mismo sketch de la página o el portal de UNAP Virtual, la meta fue básicamente, pues aparte de todo lo que en sí significa y ya tenía el portal, la meta era una, y era básicamente apuntarle y apostarle a este premio. Bueno, Carlos, y ahora vamos a darle paso a otro de nuestros compañeros. Así es, Juliet. Gustavo Castillo estuvo con una joven promesa de la música local, Na Morales y Los Benditos. Thank you.
Buenas noches. Hoy en Soy Autónomo Televisión nos acompaña Natalia Morales, líder de la agrupación Na Morales y Los Benditos. Encasillada en el folclore urbano, esta banda de 5 jóvenes entre 20 y 30 años interpretan ritmos tradicionales mezclados con sonidos modernos. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme al programa. ¿Cómo inicia, cómo surge este proyecto musical Na Morales y Los Benditos? Bueno, pasa que yo estaba estudiando música en la UNAP y empiezo a componer canciones en el ámbito folclórico. Cuando salgo, después de un tiempo quería estudiar una maestría, pero no se dio. Y yo me dije, si esta maestría no sale, convoco a unas personas para hacer un grupo y pruebo cómo me va como cantautora, porque nunca lo había probado. Entonces empiezo a buscarlos, empiezo a mirar quiénes pueden ser. No sabía muy bien qué podría resultar y pues uno a uno fue apareciendo cada uno de los integrantes de la banda. Para concretar este proyecto musical, ¿qué estudios o observaciones debieron realizar para orientar su música hacia los ritmos tradicionales? El estudio individual pues es saber cómo son las células rítmicas de cada ritmo folclórico, qué tanto podemos hacer, pero respetando y manteniendo esa inspiración que nos ha brindado la tradición. ¿Cómo es el proceso de creación de sus canciones y melodías que ustedes interpretan? Las canciones es un proceso íntimo, es un proceso individual que realizo yo, de mucho trabajo, pero que en un momento como que ya no hay un nivel de conciencia, sino que hay una entrega a esa inspiración, a ese trabajo, y surge una canción. Y luego pasamos al laboratorio de arreglos colectivos, porque pues la idea era que los músicos de esta banda fueran creativos, gente que propone ideas. Entonces esas canciones yo las llevo con unas ciertas ideas, pero entre todos damos una sonoridad especial, que es a la hora de hacer el arreglo. ¿Qué los motivó para que sus canciones se escuchen como un rescate a la memoria de la música tradicional? Pues yo pienso que no hacemos rescate, lo que pasa es que muchos festivales a nivel nacional se están ocurriendo y la gente casi no los conoce. Y en esos festivales hay muchos jóvenes, o sea, realmente no estoy hablando de un folclore muerto que estemos rescatando. Estoy hablando de una propuesta sobre un folclore que está realmente vivo. Entonces lo que está pasando ahí es que no se ha visibilizado ese talento de folclore o esa tradición musical. Pues yo pienso que con el poder que tienen los medios de comunicación, siento que no se le ha dado enfoque a toda la aventura que trae el folclore, todos los festivales, todos los grandes ganadores de premios que están ocurriendo allí. Eso es bastante interesante, pero digamos que no se ve fuerte porque los medios de comunicación tampoco lo están mostrando. Tocan bambuco sin tiple y sin tamboras, y además bien a eso le meten una guitarra eléctrica. ¿Cómo hacer para que sus canciones no se escuchen como una ofensa a la tradición musical, sino más bien como una modernización de sonidos? Pues siempre tenemos ese temor y queremos hacerlo con ese respeto. ¿Qué pasa? Yo nací en Barranca Bermeja, y en Barranca Bermeja la tradición, la idiosincrasia es ribereña, sí. O sea, allá se come bagre, bocachico, patacón con suero, sancocho, hay un río, se escucha tamboras y porros. Pero mi abuela, que es de Antioquia, me cantaba música, guabinas, bambuco, sin decirme cómo se llamaba nada. Y cuando yo llego a Bucaramanga a estudiar en la universidad, llego un poco antes, pero cuando entro en la universidad, ese universo se une y me da a entender que Santander no es solo montaña, como siempre pensamos, sino que tiene una gran tradición ribereña. En 2003 ustedes son reconocidos como jóvenes intérpretes por el Banco de la República. ¿En qué les ha servido este reconocimiento? Bueno, yo había estado en el coro de la UNAP y el coro de la UNAP fue joven, ganó jóvenes intérpretes. Compuse para Trapiche Mole, que también ganó jóvenes intérpretes, y eso era como una gran meta, una sala muy profesional. Entonces, hace un año se propuso, bueno, vamos a participar en Jóvenes Intérpretes, nos vamos a preparar, y el haber ganado fue maravilloso, una de las mejores noticias del año, junto con la beca que permitió que termináramos de hacer el disco que ya veníamos empezando. Para finalizar, quisiéramos escuchar una parte de su canción, Fui y Volví. Ok. Para esta cámara puede ser. Ok. Fui y volví, ¿y tú qué has hecho? Yo he visto el muro con mis ojos miopes. Yo pisé la arena, miré la noche y a la luna la...
Así finaliza la emisión de hoy en Soy Autónomo Televisión. Pero antes, les tenemos una invitación muy especial. Soy Autónomo TV llega la próxima semana a la emisión número 100. Y para ello hemos preparado una celebración especial. Así es, Carlos. El próximo miércoles 30 de octubre, desde las 4 de la tarde, ustedes están invitados para que asistan junto con nosotros al Auditorio Mayor de la UNAP. Tendremos invitados muy especiales, aparte de ustedes, nuestros televidentes y seguidores de las redes sociales, para hablar de los temas que nos apasionan, pero sobre todo para celebrar nuestra emisión número 100. Los esperamos entonces el próximo miércoles a las 4 de la tarde en el Auditorio Mayor de la UNAP. Vea la repetición de este capítulo y programas anteriores en nuestro canal de YouTube. Y recuerde que también estamos presentes en las redes sociales, Twitter y Facebook, para que participe y comparta con nuestra comunidad su opinión sobre temas de análisis e historias del programa. Búsquenos como Soy Autónomo UNAP. Anímese y participe. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 p.m. por el canal TRO. ¡Feliz noche!